Boas noites. Si con unhas enerxías inteligentes ou simplemente as interrogantes son moitas. Nos hoxe imos tentar adentrarnos no mundo da psicofonía e facémolo, como sempre, con seriedade e tentando verquer interés e luz sobre a cuestión. Hai unha cousa evidente. Estamos ás portas dunha comunicación diferente. No futuro, cando os nosos aparatos, os nosos trebellos, sexan máis perfectos, teñan mellores cualidades que os que ten agora mesmo, é probable que o mellor podamos comunicarnos con outra dimensión. Hoxe, cos aparatos que temos, a lo menos xa podemos recoller estas voces que non sabemos si ven do máis alá, si están entre nós ou son simplemente energías nosas ou procedentes de outros mundos, de outras dimensións. Delo falaremos hoxe nesta noite das badaladas. Boas noites e benvido. E, como sempre, iniciaremos o noso deambular por estes mundos con un vídeo que elaborou Manolo Carballal, un redactor do programa. E, con el tentamos de poñer o primeiro grau nestas incógnitas. Imos ver ese vídeo e logo de inmediato entraremos na nosa experiencia. As psicofonías van ser, como digo, o noso protagonista primeiro na noite das badaladas. Cálido día de verán de 1959, Friedrich Jungerson, pintor apaixoado pola ornitoloxía, adentrábase polo bosque cercano ao seu fogar, tratando de gravar os cantos do merlo. Cando escoitou a cinta, atopou, xunto cos paxaros, voces de persoas, a pesar de que ninguén estivera preto do micrófono. Desde entón, foron moitas as ocasións en que estranas voces rexistrábanse de forma paranormal nas grabacións de Jungerson. Descubrira as psicofonías. Moi pronto, algúns parapsicólogos máis abertos comenzaron a interesarse polas estranas voces. Así, en poucos anos, as psicofonías convertéronse nunha especialización en parapsicoloxía. O pai Smith ou o profesor Raudiv son algúns deses expertos. Co paso dos anos, a metodoloxía foi evoluindo, pasando dos antigos magnetofóns aos máis modernos equipos. Osciloscopios, cámaras de insonorización ou micrófonos especiais son parte indispensable nos laboratorios de investigación psicofónica actual. De feito, os mesmos parapsicólogos percuran as máximas condicións de control, utilizando ás veces micrófonos e melos cos que localizar os sonidos ambientais. Temporizadores para pôr en marcha os equipos automáticamente. Gaiolas de Faraday contra as interferencias de radio, escoitar e interpretar as voces por separado, etc. Pero a pesar de todas estas precaucións, as psicofonías seguen producíndose. Algúns opinan que as vellas igrexias, os cemiterios ou as casas antigas son os lugares idóneos para recoller as grabacións. Outros pensan que calqueira hora e lugar é válida. Restos enerxéticos do pasado, voces do alén ou efecto psicocinético, o certo é que as psicofonías son un fenómeno que cada vez atrae máis os máis ortodoxos científicos. Chegándose a límites extremos na nosa búsqueda dunha interpretación científica do fenómeno das psicofonías, estamos agora con Alfredo Bonavida, doutor en Ciencias Físicas e profesor de Electroacústica de la Escuela Superior de Técnicos de Telecomunicaciones. De Ingenieros de Telecomunicaciones. Alfredo, ¿qué interpretación da la física a un fenómeno completamente anómalo como es el de las psicofonías?
La psicofonía en sí es una grabación convencional, es decir, que el registro sobre la cinta magnética es exactamente igual como si la señal de entrada al micrófono fuera una voz o un sonido de tipo convencional. Lo que pasa es que hay una diferencia que es el aspecto paranormal del fenómeno. Las grabaciones convencionales necesitan la presencia del locutor, del speaker, que está frente al micrófono, y con esta señal pues se produce la grabación. En cambio, en las psicofonías no forzosamente tiene que estar presente el operador, o si está presente el operador no es precisamente él el que está dando la comunicación, sino que se recibe el mensaje completamente independiente de la presencia o de la intención del operador. O sea que aparecen voces totalmente incontroladas que contestan inteligentemente a la pregunta que hace el operador. Este sí puede hacer preguntas y las respuestas pueden ser más o menos coherentes, muchas veces coherentes, inteligentes, de acuerdo con la pregunta que ha formulado el operador. Estas señales que entran por esa vía totalmente desconocida, paranormal, es lo que denominamos psicofonías. Lo que sí se puede afirmar es que la grabación es auténticamente parecida a una voz de tipo convencional, es decir, que es una grabación que está analizada por el sonógrafo, el sistema que utilizamos actualmente para el estudio, el análisis y la síntesis de la voz. Es un aparato que se llama sonógrafo de tipo digital que puede llegar a sacar los parámetros y las diferencias características de cada voz. Nos determina el sonograma en ordenadas, el diagrama del sonograma es en ordenadas la frecuencia, en abscisas es el tiempo y la intensidad, que es la tercera coordenada, nos la da por la densidad de negro. Entonces, los sonidos paranormales, las psicofonías, aparecen exactamente como si fuera un sonograma de una voz convencional. Y podemos detectar el número de pulsos glotales, podemos detectar el pitch, podemos detectar las bandas de más intensidad de negro, que son los formantes. Y, por lo tanto, aparentemente tiene el aspecto de un sonido normal. Ahora, ¿cómo y quién produce estos sonidos? Esto siempre será, hasta ahora ha sido la incógnita, pero sí que podemos afirmar que la causa es física, realmente es una causa física, porque los pulsos glotales que se registran en el sonograma son pulsos creados por la vibración de las cuerdas vocales. Alfredo Bonavida, que me hemos escoitado ahora mismo en este final de reportaje, es catedrático de electroacústica y doctor en ciencias físicas. De algún xeito, a ciencia física, todo tipo de ciencia, los científicos tomaron cartas en el asunto de las psicofonías. Y con nosotros están los nuestros primeros protagonistas de hoy. Sinesio Dornel, profesor de química, microbiólogo, escritor, autor de dos libros, Voces sin rostro y El misterio de las psicofonías. Tengo una longa ringleira más de títulos, pero vamos a decirlo así. Es Germán de Argumosa, que es muy conocido por todos los telespectadores. Es filósofo, es premio 1977 de la Sociedad Suiza de Parapsicología, presidente de los primeros y el segundo Congreso Mundiales de Parapsicología, miembro de honra de la Sociedad Española de Investigación Científica de Fenómeno Paranormal. Creo que hombre que descubrió a los españoles a psicofonía, de algún modo. Hace años que me ocupa y me preocupa el fenómeno paranormal, porque dentro del capítulo de la parapsicología, este fenómeno pertenece a los fenómenos parafísicos. Y si todos los fenómenos paranormales son realmente interesantes e inquietantes, el fenómeno psicofónico es aún más extraordinario en este sentido. Ahora vamos a oír algunas de estas grabaciones que yo he obtenido en el transcurso, ya se puede decir que en el transcurso de
casi dos décadas. La primera dice así, al fin. Pero, ¿qué significa esa expresión, al fin? Cuando en esa experiencia en la que yo obtengo estas palabras, yo no había efectuado pregunta alguna. Bien, vamos a empezar por escuchar al fin. Bien, esta es la primera psicofonía. Os nuestros telespectadores escoitarán al menos tres veces la misma psicofonía. Uh-huh. Tenemos que explicar que el sonido, evidentemente, no son sonidos perfectos. Y entonces, yo, antes de seguir adelante, le preguntaría a Sinesio Darnell por qué nunca los sonidos, desde el punto de vista científico, tienen buena calidad. O casi que nunca. Bien, existe un fenómeno que llamamos el fenómeno caracola de reverberancia y la psicofonía viene normalmente montada sobre una onda portadora y esta onda portadora puede ser la propia reverberancia del ambiente y por tanto siempre se coge mucho ruido de fondo. Sin embargo, hoy día se está trabajando con los micrófonos dentro de campanas de vacío y este fenómeno de caracola o fenómeno caverna, como lo llama Alfredo Buenavida, pues desaparece totalmente y sale mucho más limpio la psicofonía. Pero el sonido de fondo no es más que la reverberancia atmosférica modulada por la psicofonía sobre la membrana sensible del micrófono. Nos íbamos a pedir a nuestros telespectadores mucha atención, que en sus casas guarden mucho silencio y a lo menos 13 o 14 psicofonías tenemos ocasión de escuchar hoy aquí prácticamente en primicia en un medio de comunicación como la televisión. Psicofonías recogidas tanto por Germán de Argumosa como por Sinesio Darnell. Estas psicofonías van a ser explicadas por sus recolectores, voy a llamar recolectores en este caso, van a ser explicadas por sus recolectores pacientemente. Ustedes presten mucha atención porque o oído no ha acostumbrado a este tipo de psicofonías, este tipo de audición, al principio lleva a costar. Por eso, muchas de las están montadas repitiéndose tres veces. O cal no quiere decir que en la realidad acontece así, sino que simplemente una sola vez, pero no, fixemos un montaje dos, tres veces, y algunas veces incluso cuatro, con fin de que oído pueda recogerla. Don Germán, adiante. Después de obtener esa grabación que ustedes acaban de escuchar, como es natural, pregunté, ¿al fin qué? Pues bien, la respuesta fue la siguiente. Al fin, guías. Oigamos. A continuación, van a poder oír ustedes mi nombre en una grabación paranormal. Germán, arrastrando la última sílaba. Tengo que advertirles que estas extrañas voces de origen desconocido me nombran con mucha frecuencia, no solamente a mí, también al pionero de estas investigaciones, de las investigaciones psicofónicas, al doctor Constantin Raudive, le nombraban también con mucha frecuencia. Oigamos este Germán, repito, con esa última sílaba bastante alargada. En cierta ocasión pregunté, ¿qué debo hacer para conocer algo de este extraño fenómeno? Y la respuesta fue, busca.
Oigamos. Después, interrogué. ¿Y qué he de encontrar al final de esa búsqueda? A continuación, un grupo de voces dice, la verdad te damos. Veníamos, mi mujer y yo, con un matrimonio amigo nuestro, veníamos de San Galen. En San Galen se encuentra uno de los científicos que desde el comienzo investigó el fenómeno psicofónico en unión de otros y del ya citado doctor Constantin Rowley. Me une también a este una gran amistad. Y habíamos estado hablando de psicofonía y también de otros fenómenos paranormales en la Universidad de San Galen, en la que este científico es catedrático de física. Pues bien, al regresar, veníamos en coche, entre Berna y Lausanne. A las 12 de la noche, se me ocurrió hacer una experiencia de grabación. Quería saber ¿en qué idioma recibiría la respuesta, caso claro está, que se produjera? Haciendo la experiencia en una zona en la que, en un lado, Berna se habla alemán y en el otro, Lausanne, se habla francés. A poco de poner en funcionamiento el magnetófono, minutos después rebobinamos y nos encontramos con esta pregunta. Es una pregunta muy interesante porque nos obliga a considerar las dificultades que en este caso concreto la hipótesis animista presenta para explicar estos hechos de grabación paranormal. La pregunta es esta. ¿Hablo con Raudive? Veamos. Les he dicho a ustedes que la pregunta pone en situación difícil a la hipótesis animista. La hipótesis animista es la que mantiene que todos estos fenómenos son producidos por la mente del hombre, por su inconsciente. Y he dicho hipótesis y concretamente no se trata de una hipótesis, porque el animista afirma que esto es así, tal como ahora les he dicho yo a ustedes. Pero si realmente esta grabación y otras de esta índole estuviesen producidas por la mente o por el inconsciente del individuo, ¿cómo es que mi inconsciente y mi mente o mi mente no sabe quién soy? Ese matrimonio que nos acompañaba, como les he dicho antes, ella concretamente estaba preocupada porque su marido había venido conduciendo y estaba muy cansado. Fíjense que lo pensaba, no lo manifestó verbalmente. Pues bien, la siguiente grabación es muy interesante porque responde a ese contenido mental y dice así. No marchar. Oigamos. No marchar.
después de esa pregunta que ya hemos oído, hablo con Raudive. Yo contesté, yo no soy Raudive, yo soy Germán de Argumosa. Y seguidamente después, al rebobinar, después de esta pregunta mía, nos encontramos esta vez con una voz femenina que dice así: dime, Germán, ¿quién has dicho tú que eres? La señora que nos acompañaba seguía pensando, lamentándolo mucho, que tendría que ir a su habitación. Seguía siendo un contenido mental. Y nuevamente nos encontramos con una orden dirigida a mí. Deténla. Vamos a escuchar. La siguiente tiene que entrar ahora después de unas horas previas. Sí, parece que se nos coló un poco a... Sí, se nos ha introducido. Sí. Tal vez haya alguna mega por aquí. Bueno, ¿o no sería el primer caso de que se introduce una psicofonía cuando se están...? Sí, sí, es una cosa extraña porque todos sabemos, los que hemos intervenido en esta grabación de la cinta que se está oyendo, todos sabemos que hemos dejado unos intervalos clarísimos. Clarísimos, y sin embargo, esta se ha introducido ahí. Y además, la que se ha introducido es una expresión de la que yo ruego a ustedes que no tomen nota, porque es falsa. Lo que en ella se dice es falso. Dice así: sabed, aprenderlo por Germán. Y digo que es falso lo que en ella se dice, porque poco podrán ustedes aprender de mí, que tengo que reconocer después de tantos años, que ni en parapsicología ni en filosofía sé una sola palabra. Pero bien, escuchemos esta expresión. Saber. Y seguidamente, otra aún, si cabe, mucho más difícil de aceptar. Dios te hace caso. Vamos a ver. Ahora viene una grabación paranormal que realmente resulta inquietante. Es una voz femenina, que se expresa con enorme angustia. Una voz femenina que realmente da la impresión de que la persona que así se manifiesta está pasando por un momento realmente angustioso. Tengo miedo. Oigamos. A mi pregunta, ¿quién tiene miedo?, hay esta respuesta impersonal, contestando: fui yo.
Desgraciadamente, nos movemos en el campo de las hipótesis. Y sabido es que mientras una hipótesis no se verifique, cualquiera, en mayor o menor medida, es válida. Algunos fenómenos paranormales se resisten a la hipótesis animista. Otros, esta hipótesis es la más adecuada. Pero repito, también es cierto que hay ciertos fenómenos para los cuales la hipótesis más adecuada es la hipótesis trascendental. Pero cuando digo hipótesis trascendental, no estoy afirmando que nos encontramos con causas del otro mundo. Simplemente señalo que las causas de esos efectos que objetivamente observamos, de efectos físicos, esa causa no la encontramos en el nivel ontológico donde los hechos se producen. Román, tenemos también otras psicofonías de Sinés y Narnaer. Sí. Me gustaría que le diéramos paso, si es posible. Cómo no, encantado, son unas psicofonías magníficas. Bien, Sinésio, la primera psicofonía tuya, que creo que es la que sí, tenemos preparado ahora. Como bien ha dicho don Germán, había la opinión de que la psicofonía podía ser el producto de una telepatía entre nuestra mente y el aparato. Entonces, se me ocurrió trabajar con un aparato mandado a distancia, con un micrófono introducido en cámara de vacío y el aparato se pusiera en marcha en un momento que yo ignorase. Estas escenas que han salido de un laboratorio, es mi laboratorio pequeño y particular. No sé si se ha visto el micrófono dentro de la campana de vacío, pero pongo los aparatos en marcha, se ponen los aparatos en marcha, no hay nadie absolutamente en casa, el aparato se pone a grabar en un momento que yo ignoro y quedan voces. Eran voces que hacen referencia a mí, a mi familia, a mi laboratorio, a mis investigaciones. Yo solo he traído dos, porque no acostumbro a llevar psicofonías a mis conferencias, ni en la universidad, que doy conferencias tampoco, por una causa muy sencilla, como comentaba Argumosa. Es de que si son muy malas, si son malas, el público dice, mira, cree que dice esto y esto es un ruido. Que si son muy buenas, como las que van a oír también y como las que hemos oído del profesor Argumosa, entonces, pues dicen, son demasiado buenas, esto puede ser camelo. Entonces yo prefiero que el alumno experimente por su cuenta. O sea, he traído solamente dos, porque son muy diferentes una de otra. Otra, la primera, oirán ustedes, es una voz angustiosa, yo creo que de niña, que pregunta, ¿y yo qué hago aquí? Vamos. Me explicaba, perdón. Sí, no, no, tiene que fuéramos a escucharla o querías decir alguna cosa más. No, vamos a escucharla, también la oirán tres veces, por sí. Favor. ¿Han oído ustedes con claridad? ¿De verdad? Sí. ¿No ha habido ningún desmayo? Me alegro muchísimo. Acostumbra a haber desmayos de vez en cuando. Bien, esta psicofonía, como han visto ustedes, hay muy poco ruido de fondo, de ese fondo que hablábamos de reverberancia, de onda. Y es porque ya está hecha con el micrófono en una cámara de vacío donde cualquier sonido acústico pues no puede penetrar. Y está hecha sin la presencia de ningún experimentador, lo cual para mí me demuestra que no es nuestra mente, que no es un principio animista, sino que es mucho más importante de lo que creemos. Y es muy importante por una sencilla razón. Tengan en cuenta que este fenómeno se conoce desde el año 57 y que hay un montón de universidades en Europa estudiando este fenómeno. Y que cuando después de 30 y tantos años de estudio, ninguna universidad, ningún centro de investigación ha definido lo que es la psicofonía, es porque el problema es mucho más grave o mucho más serio de lo que nos podemos pensar. Esa teoría animista de que puede ser nuestro cerebro actuando sobre el micrófono queda descartada. Les voy a explicar por qué. Yo trabajo con 4 micrófonos. Sí, eso, podremos luego, durante el coloquio, hablar de todo esto. Ah, vale, muy bien, sí, de acuerdo. Si escuchásemos psicofonía. Sí, entonces, otra psicofonía totalmente diferente a esta. Es la voz imperiosa de un hombre que dice, bien, amigo, bien, por favor.
han oído ustedes con claridad, también está hecha dentro de cámara de vacío, donde la voz no entra y por lo tanto la sonorización se mejora. Bueno, iba a explicarles un montón de cosas, pero me han dicho que luego, pues lo dejamos para luego. Tenemos ocasión o coloquio algo posterior de hablar y ustedes tendrán también ocasión de poder preguntaros a nuestros convidados. Tenemos un convidado más conozco, hablaremos a continuación, pero antes, para rematar de ilustrar lo que son un poco las psicofonías, ímosle mostrar un pequeño vídeo de lo que sería una afición de cómo se falla una psicofonía. Luego intentaremos ir al fondo de esta cuestión, intentaremos de llegar a la teoría e incluso a la práctica y a la filosofía de lo que son las psicofonías. Ímos ver este vídeo. Cunha pequena dosis de interese e sangue fría, calquera pode obter algunha destas grabacións. Un rincón tranquilo e axeitado, lonxe do ruido, un magnetófono, un micrófono e unha casete virxe son as únicas ferramentas necesarias para conseguir unha psicofonía. Esta es una experiencia que cualquiera de ustedes puede realizar en su casa. En Margantes entraña los sus peligros. La investigación no es tan fácil, no es tan sincera. De lo hablaremos a lo largo de estos minutos siguientes del programa, lo que supone de peligro a la psicofonía y lo que supone también de virtud, si es que la ten. O tercero de nuestros convidados que no le presentamos ainda, que lo hacemos ahora, es Gabriel Carrión López, que es jornalista, especialista en esta fenomenología paranormal, es director del programa de una televisión de Elche por cable, la primera en España. Además es director del programa Cara Oculta de Lúa. Trabaja también en Radio Cadena Española y además es su secretario de la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal. Buenas noches, bienvenido, Gabriel. Hola, buenas noches. Desde tu punto de vista periodístico, para iniciarte en la tertulia, ya que nuestros siguientes dos convidados ya son conocidos a nuestros telespectadores, ¿cómo te iniciaste en este mundo de la parapsicología y sobre todo en este mundo de la psicofonía? ¿Por qué? Bueno, lo que está claro es que los fenómenos paranormales de alguna manera están
dentro e inmersos en la sociedad donde nos desenvolvemos. El mito religioso, la propia persona está inmersa en ellos en cualquier acto de la vida que realice, inclusive en las personas que se mantienen de alguna manera escépticos ante este tipo de fenómenos. Indudablemente hay muchísimos fenómenos, el campo de la parapsicología y de las ciencias afines que de alguna manera están alrededor de lo que es la parapsicología es inmerso. Y bueno, si hay uno que entre todos ellos puede tener visos de dar respuesta a muchos interrogantes que el ser humano se ha planteado siempre, los interrogantes que se ha planteado la filosofía, que se ha planteado las religiones, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, tal vez sea el fenómeno de las psicofonías, o de las voces acompañantes, o de toda esa serie de extraños sonidos que se graban en las cintas. ¿Por qué es un tema que a mí personalmente me interesa? Bueno, yo la verdad es que he estado escuchando para mí a dos grandes personas dentro del mundo del fenómeno psicofónico, y precisamente hay algo que no se ha dejado claro, y supongo que esta tertulia servirá de alguna manera para sintetizar mucho. Y es que se habla de la posibilidad de que todo el mundo haga psicofonías, de que es fácil, coge un cassette, ponte en un sitio, etcétera, etcétera. Personalmente me inicié en el tema a raíz de una experiencia con un grupo de niños de 14 años que empezaron a hacer este tipo de jueguecito, y que concretamente dos de ellos murieron y uno de ellos lleva 3 años en tratamiento psiquiátrico. Entonces esto fue lo que de alguna manera me indujo a pensar que no es tan bonito, que no es tan fácil el tema de las psicofonías, y a partir de ahí toda una serie de temas. A nivel personal, desde luego, llevo ya más de 12 años investigando no solamente sobre este tema, sino sobre otros muchos. Y que además, bueno, nos vienes a demostrar un poco que es peligroso, ¿no? Sí. Esto que yo comentaba aquí. Dije al comienzo del programa que Germán de Argumosa es probablemente o introductor de la psicofonía en España. A lo menos a muy grande parte de los españoles supimos de las psicofonías gracias a Germán de Argumosa, a través de sus conferencias, a través de sus artículos y a través de sus entrevistas en los jornales. Yo he escuchado a Germán de Argumosa en alguna ocasión hablar del peligro de esta psicofonía. Y también he escuchado hablar no solamente del peligro, sino incluso de que fueran posiblemente voces de suicidas. ¿Qué habría de cierto en esto? En efecto, como ya se ha dicho, la psicofonía, estas prácticas, como todas las prácticas paranormales, son enormemente peligrosas. Las personas que entran en este campo sin una gran estabilidad psíquica y sin una adecuada dirección, corren gravísimo riesgo de gravísimos trastornos mentales. O sea que es muy importante que se haya hablado de esta cuestión que tanto se ignora. Yo insisto mucho en todas mis intervenciones públicas en la peligrosidad de los fenómenos paranormales. Cuando estos fenómenos, por decirlo de una manera familiar o coloquial, atrapan a una persona, esa persona acaba destrozada. Es un hecho cierto. E incluso científicos como el profesor Alex Snyder de la Universidad de St. Gallen me dijo hace unos años: yo ya no hago experiencias nada más que cuando usted viene. Ya, solo, sin usted, sigo investigando el fenómeno paranormal, pero no hago experiencias psicofónicas. Me he percatado de que realmente estas experiencias me estaban afectando muy seriamente. Y también has dicho algo muy interesante sobre voces de suicidas. No es que todas estas grabaciones sean voces de supuestos suicidas, puesto que no se puede hacer ninguna afirmación, repito, nos movemos en el campo de las hipótesis. Pero hay dos experiencias interesantísimas. Una de ellas me la comunicó el padre Schmidt, sacerdote católico suizo, párroco en Esgen, un pueblecito al norte de Suiza, cerca ya de Alemania Federal. El padre Schmidt, cuando murió hace unos 8 años, dejó del orden de 16.000 psicofonías.
Le recuerdo que Raudive, desgraciadamente también fallecido, había realizado cerca de 80.000 psicofonías en el transcurso de los años que estuvo realizando estas investigaciones. Pues bien, en ese encuentro mío con el padre Schmidt, me dijo: voy a ponerle, profesor de Argumosa, una grabación interesantísima de un muchacho joven de 20 años que se suicidó aquí hace escasamente un año. El padre Schmidt estaba completamente convencido que estas voces eran voces del más allá. Completamente convencido, como lo estaba el doctor Constantin Raudive. Cuando yo le hablaba de la hipótesis animista, me decía: es una bagatela científica. No la aceptaba. Decía que esta hipótesis no explicaba algunos de los fenómenos paranormales. Pues bien, el padre Schmidt me puso aquella grabación. Se oye una voz masculina que se identifica, da un nombre, y a continuación se escucha: Schmidt, quiero morir y no puedo. Schmidt me comentó: este muchacho se suicidó aquí en Austria. Cuando seguidamente estuve con el doctor Raudive en Bad Krossingen, cerca también de Essen, ya en Alemania Federal, le dije lo que había escuchado del padre Schmidt. Y Raudive me dijo: oh, te va a entusiasmar, Hermann. Hermann te va a entusiasmar. Una grabación que yo tengo de una mujer que conocí y que murió tirándose por uno de los puentes de Bad Krossingen. Te la voy a poner. Es en efecto una voz femenina que se identifica, que da su nombre, y que a continuación se escucha: Raudive, estoy sobre el puente y no puedo tirarme. Si realmente estas voces fuesen voces del más allá, fuesen voces de personas que se suicidaron, si realmente eso fuese cierto, estaría de acuerdo con la mejor teología católica de hace siglos, que dice que el castigo del más allá no es algo que se impone al sujeto que obró mal en la tierra, sino que el castigo es seguir deseando aquello que se deseó mal y ya no puede ser cumplido. Germán, tenemos relativamente poco tiempo en esta tertulia. Tenemos ya llamadas telefónicas, me dicen que, como casi todos los martes, como todos los martes por ahora, la centralita está bloqueada. Una pregunta con brevedad, Sinesio. ¿Estos mensajes psicofónicos pueden ser influidos por el experimentador? Bueno, tú que has experimentado, quería contaros antes abundantemente. Sí, de que trabajo con 4 micrófonos y si fuera una onda que saliera de mi cerebro, entraría por los 4 micrófonos a la par. Sin embargo, no ocurre esto. La psicofonía entra por un micrófono, en otro no queda nada, en otro queda otra voz que contesta la primera, etcétera, etcétera. Yo, después de 12, 14 años que llevo trabajando y de haber escrito 2 libros en la materia, estoy convencido, plenamente convencido, y lo digo ahora que no me oye ni me ve nadie, estoy plenamente convencido de que nos estamos enfrentando a un tipo, y no me avergüenza decirlo, lo digo a pecho descubierto, nos estamos enfrentando a un tipo de vida sin soporte físico. Energías si quieres decirlo de otro punto de vista, como os comenté antes, nos enfrentamos a una manifestación de una energía inteligente. Y digo inteligente porque yo soy químico, microbiólogo, y a mí me han contestado problemas de química, que yo en un momento determinado un problema tenía en fábrica con unos cultivos bacterianos que no me salían, y ellos me dieron la solución. Y hay 50.000 pruebas, no tenemos tiempo, pero podías poner 50.000 casos donde la actuación, la intervención de esta energía pensante actúa de manera inteligente. ¿Qué es peligroso? Es muy peligroso porque puede crear condicionamiento. Y entonces pasamos de poder ser experimentadores a ser experimentados. Son las 12 de la madrugada, van a ser dentro de unos segundos, las 12 de la madrugada, una hora meiga. Nos imos con las primeras llamadas. Buenas noches. ¿Sí? ¿Buenas noches? Sí, buenas noches. ¿Dónde chama? La Coruña. La Coruña. Adiante con su pregunta, si puede hablar un poquillo alto. Sí, cómo no. Para calquera dos
profesores o silencio, dame lo mismo. Quería preguntar si para hacer las psicofonías es necesario ir a algún monasterio o como se dijo ahí en la grabación, algún sitio así que mete un poco de miedo, o puedes hacer en cualquier sitio. Además, otra pregunta, ainda que no vaya do tema. ¿Qué opinan de a Ouija? O si hubo ese que está tan de moda, que yo ya fui sin dos veces, no me quedó ganas de hacerlo otra vez. Imos a dedicar un programa íntegro a Ouija, con una experiencia no plató, tenemos tiempo de hablar de él, pero eso yo preferiría que faláramos hoxe do tema que temos plantexado con a máis brevedade posible. Mira, hay archivadas cuatro tipos de voces. Una voz que llamamos voz acompañante, que nos sale a nosotros siempre vayamos a donde vayamos, y cada uno la tenemos diferente. Esa energía pensante nos acompaña y nos contesta estemos donde estemos. Es de la única voz que nos podemos fiar. Después existen voces esporádicas, que sale una voz, te dicen algo, una vez salen, perdón, y no ven nunca más a aparecer, o aparece al cabo de un año o dos. Y después salen voces in situ, que son características de lugares físicos. Pero le digo honestamente, todas estas psicofonías que hemos podido oír aquí, al menos mías, son obtenidas en mi pequeño laboratorio, en casa tranquilamente. No hace falta recurrir a decorados, y permítanme la expresión un poco peliculera, de Frankenstein ni de Drácula. No hace falta acudir a sitios draculinos, ni misteriosos, ni tumbas, ni cementerios. Lo considero de mal gusto, lo considero irreverente. Hágalo en casa, tranquilamente, en su sillón cómodo, en su rincón querido, cuando la familia duerme, y tenga paciencia. Pero ojo, por favor, he visto a hombres como un castillo de grandes aparecerse una voz, quedar grabada una voz y presentarse como la madre difunta de aquel señor, y he visto a este hombre caer al suelo redondo de la emoción. La emotividad es nuestro peor peligro. Seguimos con chamadas. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde llama? Desde La Coruña. Bien, adiante. Es una pregunta que me puede responder cualquiera de los dos ilustres profesores. La pregunta, por supuesto, al doctor en ciencias físicas, es si la psicofonía puede producirse a través de un mantenimiento de las ondas sonoras y de las frases que producimos en ciertas circunstancias especiales. En una palabra, si se podía escuchar, pues, por ejemplo, la voz de Napoleón. Y la segunda pregunta, en fin, que está más o menos relacionada con el tema del programa, es si otras manifestaciones, por ejemplo las psicopictóricas, el problema de las caras de Belmez, por ejemplo, que también llevó aparejado una serie de psicofonías, en fin, qué relación puede haber una cosa con la otra. Muchas gracias. Bien, voy a empezar por contestarle brevemente la última pregunta sobre Belmez. Voy a anticiparles que el fenómeno de Belmez es auténtico, pese a quien pese. Y así ha sido considerado por los grandes parapsicólogos del extranjero. Bien, en Belmez se obtuvieron grabaciones magníficas que hacían referencia, algunas de ellas precisamente, a situaciones olvidadas en el pasado en la casa donde aparecían estas teleplastias. Respecto a la anterior pregunta, yo se la paso al profesor Darnell para que la responda. Yo quisiera que volviera a hacer la pregunta porque no la he entendido. No, ya perdimos la llamada. Bueno, creo que se refería al hecho si se podían coger voces de épocas atrás. Mire usted, si la voz fuera un simple reflejo, un simple eco a nivel cósmico, sí se podría. Pero la psicofonía es un fenómeno instantáneo, inteligente, que se produce en aquel momento. Sale una voz que puede decir que sea Napoleón, pero siempre nos cabe la duda de pensar, ¿es Napoleón realmente? Son lo que llamamos nosotros los cuantos energéticos de aquel paquete energético que se extendió en el momento de la muerte, ¿es realmente restos anímicos energéticos de Napoleón? ¿O es esa misma energía inteligente que nos está tomando el pelo y se nos presenta como Napoleón? No lo podemos saber. No lo podemos saber, ni de momento tenemos material ni causística para saberlo. No puedo negar, por lo tanto, que si a usted se le presenta una voz como Napoleón, sea Napoleón, pero tampoco puedo afirmar. Una última llamada.
Están saliendo seguramente xa no televisor, acaban de sair os teléfonos da Radio Autonómica. Os nosos convidados van ter ocasión de dialogar con vostedes a través da Radio Autonómica. Ás 12:10 minutos aproximadamente seguirán eles, ainda que nos hoxe por cuestións de tempo o programa empezou un poquinho máis tarde. Nos continuaremos no programa, pero na Radio Autonómica continuará a tertulia, como ven sendo habitual os martes. Unha última chamada. Boas noites. Donde chama? De Ferrol. Adiante coa súa pregunta brevemente. Vamos a ver, o problema este, o sea, o tema da psicofonía é un tema que me apasiona bastante. Entonces hai cousas que non teño moi claras. Unha delas, por exemplo, que o profesor Germán di que el fai despois de escoitar psicofonías, fai algunha pregunta sobre o que el se escoitou. E despois obtén algunha resposta xa gravada, o sea, que a consigue gravar. A miña pregunta é a seguinte: como consigue el facer estas preguntas no momento que as fai, cando as fai e como ten despois a resposta esa? E despois a outra é de tipo técnico. Como é posible de que un micrófono que esteña nunha campana acústica aislado de toda onda sonora, como é posible, digo, que se poda mover a membrana para facer unha grabación, posto que xa sabemos que para que se produca unha grabación magnética é necesario que a membrana do micrófono se mova para producir unhas corrientes eléctricas que producirán unha inducción magnética na cinta. Entonces, como é posible que poida conseguirse isto? Porque si, polo que parece ser, non é nin necesario o micrófono para conseguir facer unha psicofonía. E nada máis, moitas gracias. Bien, en la primera pregunta, usted desea saber ¿cómo obtengo yo estas grabaciones? Pues utilizo el micro, aunque también se pueden usar espacios en blanco en interfrecuencia utilizando la radio, conectando el magnetófono a una radio. Sin embargo, yo las que he obtenido han sido siempre a través del micro. Pues bien, le pongo en funcionamiento durante 3 minutos en el mayor silencio posible. Hago antes una pregunta. También es suficiente que la pregunta sea mental, pero lo hago de una manera verbal para que quede constancia en la cinta. Dejo pasar 3 minutos, ya no más. Al principio sí necesitaba más tiempo. Ahora me suele bastar con 3 minutos. Y transcurrido ese tiempo, rebobino, escucho y entonces veo si he encontrado la grabación que me da la respuesta a la pregunta que yo he formulado. Y si esa respuesta permite una repregunta, nuevamente la formulo, otra vez de la misma manera que he dicho, en silencio, y nuevamente después rebobino para escuchar y ver si realmente hay alguna introducción paranormal. Sinesio, brevemente, por favor. Sí, brevemente. Bueno, yo creo que usted ha visto en un pequeño pasaje del laboratorio en el que yo experimento que había un pequeño molinete que unas aspas giraban. Esas aspas es un fenómeno físico que gira porque recibe el bombardeo de la luz. O sea, que los fotones se transforman en un fenómeno mecánico, en el molinete que da vueltas. Y está hecho el vacío dentro. La campana de vacío que hay sobre el micrófono nos demuestra que no se trata de un fenómeno acústico, que no se trata de unas ondas sonoras de presión, sino que lo que produce la psicofonía es una onda totalmente diferente. Si dentro de una campana de vacío coloco un detector Geiger y acerco un mineral radioactivo, el contador acelerará sus clásicos pips, hará pip, 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 y está hecho el vacío. Pero es que las partículas alfa, las beta, las gamma, partículas que proceden de la subdivisión del átomo, atraviesan el vacío, actúan sobre el sensibilizador y producen el fenómeno. Tengo que decir que la psicofonía no tiene por qué ser un fenómeno acústico, pueden ser partículas subatómicas manipuladas hábilmente. Podría hablar mucho más, pero creo que vamos, en escaso de tiempo, podría ponerle más ejemplos. Son las 12:10 de la madrugada. A tertulia sobre psicofonías aquí conclúe. Nen Bargantes continúa na Radio Autonómica en...